Son las 6 de la mañana en el Colegio Carlos Fonseca en el barrio Bataola de Managua. Los miembros de las mesas electorales se preparan para sus labores y cuentan las boletas para estas elecciones del 6 de noviembre. 9, 20, 21. A las 7, la gente ya se aglomera en la entrada, pero aún no abre el centro. Pasados 15 minutos, las puertas del centro se abrieron y los votantes comenzaron a pasar. Abrieron tarde, para otras veces lo he visto más un poco más ordenado, esta vez está súper desordenada. Pues la gente está desde antes de las 6 de la mañana esperando para ejercer su voto y todo ha marchado bien en orden. Con una X, su opción favorita. Una vez que haya marcado, la dobla y la introduce en orden. Hay dos personas que se han preocupado por los pobres, que es Daniel, el comandante, y Rosario. Que no estén de acuerdo la fórmula es una cosa, y que la fórmula vaya es otra cosa. Y el beneficio que vaya a tener el país, esperémoslo, que todo sea en bien de toda la ciudadanía nicaragüense. Bueno, creo de que como nicaragüense pues tengo la esperanza de que vamos a seguir por el buen rumbo que estamos. Entonces creo que hay buenas expectativas. Esta escuela es uno de los centros modelos a los que llevaron a los acompañantes electorales para que observaran el proceso. ¿De qué país viene? Suiza. ¿Son de la OEA? Son OEA, ¿no? ¿Son de la OEA? ¿Cuál es la valoración del proceso electoral? ¿Cómo han visto el proceso electoral? La afluencia de votantes se fue diluyendo con el tiempo. ¿No hay nadie ahí que pase? No. Okay. ¿No tenemos personas que pasen? No.